Bienvenidos a este primer episodio de Bienestar Animal. Hoy visitamos la ciudad de Luque y vamos a estar en compañía del doctor Miguel Ramírez, que es encargado de la granja Curequín, quien nos va a estar comentando y mostrando sobre el cuidado de las marranas y el manejo correcto de sus lechones. Muchas gracias por visitarnos también. Y hoy estamos acá, justamente tenemos la oportunidad de ver una marrana que acaba de parir y vamos a estar explicando un poco el manejo en ese sentido. Acá los lechones cuando nacen, lo primero que se hace es el secado. Ellos nacen húmedos, además que ahora hace mucho frío, entonces lo que se hace es un secado general. Ahora ven que están con aserrín, eso es opcional. En este caso es aserrín, se le puede poner, hay un talco especial también que se le puede poner o un paño secado. Y después se hacen otros procedimientos como corte de dientes, y lo que hay que atender siempre es uno de los factores predisponentes para enfermedades, el cordón umbilical, que tiene que cortarse. En este caso el cordón ya se cortó, ya está seco, en su momento ya se quitó, pero eso es importante por las enfermedades, las bacterias que suben vía ascendente y que después se instauran a nivel de articulaciones, que posteriormente causan problemas como poliartritis y causadas por bacterias específicas que estén afectando, inclusive problemas de neumonía. Dicho sea de paso, nosotros hacemos la vacunación contra neumonía enzootica, que es la bacteria que es el Mycoplasma aeruginosa, que es una bacteria que afecta la parte pulmonar. Justamente por eso nosotros enfatizamos el tema del cordón umbilical, porque parece ser intrascendental un cordón umbilical en relación a la parte pulmonar. Ahora, por ejemplo, la mamá le está llamando a los lechones. Es una llamada a los lechones, pero los lechones están apartados justamente porque vamos a aprovechar que nacieron recién, vamos a cortarle los dientes. Bueno, pasando un poco el tema del cordón umbilical, es corte de dientes, ya mencioné, se le puede hacer una marcación. En este caso se puede hacer una marcación. ¿Cómo se hace la marcación? Se puede hacer en las orejas, se hacen lo que se denomina muescas, en la cual se corta una parte de la oreja y tiene un código y una identificación. Otro método sería el tema de las caravanas, que es con una pinza que se le presionan las orejas y queda un número específico. El tema de la edad es dependiendo de qué tipo de marca. Dependiendo de qué tipo de marca. Por ejemplo, al nacer se le puede estar marcando el tema de muescas. Con el tema del tatuado, que todavía no mencioné, se hace en la oreja izquierda, en la parte externa, el tatuado, y eso se recomienda en la segunda o tercera semana de vida, cuando el lechón está un poco más grande. Entonces, se identifica. De hecho, que Senatsa actualmente lo que recomienda, y no es que recomiende, sino que reglamenta en el tema de identificación para trazabilidad y rastreabilidad dentro de lo que es una explotación, porque dentro de lo que es la producción porcina paraguaya, lo que es la trazabilidad es una debilidad a nivel nacional. A nivel nacional nosotros tenemos un problema, no es acá en Curequín, no es en otras granjas, sino que a nivel nacional. Pero Senatsa está trabajando arduamente para poder instar a cada uno de los productores a que estén tatuando los lechones. Entonces el tatuado es muy importante, es bueno, muy buena tu pregunta. Entonces, en ese sentido, importante la edad, es siempre al pie de la madre, y dependiendo de qué tipo de marca. O sea, si le van a marcar con muescas, se le podría estar haciendo el nacimiento, pero igual después, no porque ya tiene las muescas, se deja de hacer tatuado, o no porque tiene la caravana, se deja de hacer tatuado. O sea que lo que sí se tiene que hacer, sí o sí, es el tatuado. Opcional sería la muesca, opcional sería el tema de la caravana, por ejemplo. Y se le tiene que pesar al lechón. Lo ideal es que pese más de un kilo. En promedio, 2 kilos 200 sería lo ideal. Pero estos lechones son muy pesados y esta hembra muy prolífica. Esta hembra, según... yo no estuve presente en el parto de esto, pero Jorge me avisó que tuvo 18. Yeah. 18. Ahora vemos 17 porque un lechón generalmente ahí merma. Entonces, esta hembra tiene 17. En ese sentido, una hembra hiperprolífica. Generalmente se ve en el campo que tiene 10 y tienen suerte. Acá, como que se está controlando a nivel de las temperaturas ambientales,
se ve que la hembra, además que la genética, una genética choice, la genética que se está utilizando mucho ahora, es una línea genética, no una raza, pero se está utilizando mucho acá a nivel Paraguay. Se le apartó nada más por el tema de los trabajos que se le estaban, van a estar realizando para mejor manejo al personal. A mí me facilita que esté en una caja, además que se le tiene que proveer fuente de calor. Ahora nomás elevamos un poco para esta filmación, pero esto se le provee fuente de calor, se le pone la lámpara, constantemente están con fuente de calor. Después se quita esta caja que es móvil, no está fijo nada, y van y están lactando. Eso es nada más que por eso están apartados ahora. Lo que podría mostrar es, aprovechando, cómo se sujeta un lechón de esta forma. Ahí ven que el cordón umbilical ya se quedó el hilo, se cortó y se puso yodo. Se le tiene que poner cada vez que sea necesario. Entonces se sujeta de esta forma, no le estoy sujetando el cuello. Claro. Esta es una forma adecuada de sujetar. Yo le estoy abriendo la boca con una mano y con la otra mano, con esta pinza, lo que vamos a hacer es cortar los dientes. Se hacen de esta forma. De a dos. Ahí. Es necesario que se haga en esta edad. En esta edad. Voy a marcar para justamente identificar. Muchas veces cuando no se le saca el colmillo, justamente bien los ha dicho, que pueden dañar las mamas y también puede haber una mastitis posterior. O sea que eso no se refleja cuando la mamá está dando de mamar, valga la redundancia, sí, o está en lactación con los lechones. No refleja. Recién en el destete se ve que hay problema de mastitis por esos inconvenientes. O causan heridas. La mamá puede tener poca leche, puede haber casos de poca leche, y los lechones con la ansiedad que tienen de querer amamantar empiezan a mordisquear los pezones, y eso hace que posterior a eso hayan escoriaciones y hayan lesiones que posteriormente esa solución de continuidad que tenga pueda hacer que por vía ascendente también las bacterias puedan entrar y ahí al cuerpo de la mamá, y ahí pueden causar una mastitis, también poliartritis o también otras patologías que también estuve mencionando que podrían ser ya sea digestivas, poco en marranas, pero también y más problemas que son respiratorios. En este establecimiento nosotros estamos teniendo un control general de las enfermedades, no estamos teniendo problemas actualmente porque estamos sanitando, pero a nivel general lo que nosotros estamos evitando son contra enfermedades respiratorias para los lechones, que es contra la neumonía enzootica, que ya lo había mencionado, que es causada por una bacteria. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es vacunar a los lechones en periodo de lactación, a los 21 días de vida. Y también para que los lechones no sufran diarrea, en relación a dos tipos de microorganismos que hay en general problema, que es que causan un síntoma similar, que son las diarreas amarillentas. Estamos hablando de la coccidiosis y de la colibacilosis. En ese sentido estamos hablando de uno que es parásito y en el otro es una bacteria. Entonces, en ese sentido nosotros estamos controlando, y un control exhaustivo diario de que los lechones, al haber un síntoma similar, nosotros estamos ya tratando. En forma externa podría ser con un antibiótico, o en el caso que lo estamos haciendo es una prevención con un coccidiostático en el a la par que le estamos aplicando el hierro. Lo que nosotros hacemos es aplicar un coccidiostático, que es vía oral, no es inyectable. Y también lo que estamos haciendo para prevenir la colibacilosis en los lechones es vacunar, no a los lechones, que también se podría hacer. Estamos vacunando a las hembras previo al parto. ¿Por qué a las hembras para prevenir la diarrea en los lechones? Porque a través del calostro, por una inmunidad pasiva, al estar lactando, la inmunidad pasiva hace que los lechones puedan tener las inmunoglobulinas suficientes para que puedan estar protegidos en cierta forma en ese momento. Al recién nacido, en el tercer día de vida, le estamos aplicando hierro.
sería en ese punto del hierro, lo que muchas veces confunde es cuánto se le aplica al hierro. Justamente nosotros acá en la granja tenemos dos marcas, dos tipos de marcas de hierro. Y un hierro trae 10 gramos y el otro 20 gramos, vienen en gramos. Entonces, a traspolar eso en miligramos, vemos cuántos miligramos tiene en un ml. Entonces, para no confundir mucho al productor, lo que nosotros recomendamos es que vean si es de 10 gramos o 20 gramos para valorizar eso y ver si realmente la aplicación de hierro es 1 ml o 2 ml. Eso ya estaría viendo según el prospecto del laboratorio que uno está comprando. Por eso, de acuerdo a eso, nosotros le estamos aplicando. Pero en líneas generales, le aplicamos 200 miligramos intramuscular en el tercer día de vida. Hasta los 5 días de vida se le puede estar aplicando por alguna otra razón que no se le haya aplicado el hierro. Pero estaría en el rango 3 a 5 días la aplicación de hierro para prevenir la anemia. El lechón necesita apenas unos miligramos diarios, que sería cerca, rondaría entre los 7 miligramos que estaría, y la mamá se le tendría que estar proveyendo. Justamente la mamá, a través de la leche, le provee el hierro, pero no le provee la suficiente cantidad. ¿Qué pasa del hierro restante que queda dentro del organismo? El lechón lo que hace es que a través de la vía hepática, en el hígado, ellos tienen una reserva de hierro. Entonces, es por esa razón que nosotros solamente recomendamos una sola aplicación, y eso ya para toda la vida, ya sea que vaya para reproducción o que vaya para engorde. Hay casos que de repente uno observa que el lechón a simple vista está teniendo una coloración de piel muy blanquecina, entonces vemos que podría haber una anemia por alguna razón de mala absorción, mala aplicación o no aplicación de la dosis adecuada. Entonces ahí se verifica si es conveniente o no la aplicación nuevamente del hierro. El doctor también hizo referencia en cuanto a la vía de administración del hierro en los lechones, la dosis necesaria que éstas requieren y cuál es la importancia de saber la forma correcta de la aplicación. Además, nos estuvo explicando de cómo funciona fisiológicamente el hierro durante la vida del lechón. Sí, estos son lechones de 3 días de vida y lo ideal es que siempre el hierro se aplique intramuscular. Muchas veces se comete errores que se aplica a nivel subcutáneo. Hay muchas veces que cuando se aplica no se tienen en cuenta los testículos y el cerdo puede tener una ortitis. En ese sentido puede haber un problema en los testículos y eso no se evidencia, recién se evidencia en el destete. Entonces es importante siempre observar el tema de la parte testicular a la hora de aplicar, siempre en 45 grados. Sería intramuscular. Ahora le estamos aplicando 1 ml. Solamente le estamos haciendo una sola aplicación de hierro. Esta sola aplicación de hierro sería ya para toda su vida. Se puede hacer unos masajitos.
el procedimiento se hace con cada uno de los lechones y después le marcamos. El lechón se va, se le tiene que marcar nuevamente con la crayola y así identificamos. Esa aplicación se realiza una sola vez en su vida, como estuvimos explicando en la sala 1. Y en este caso le aplicamos un ml, que significa que le estamos aplicando ahora 200 miligramos. Eso es lo que quiero que queden claro, que nosotros le estamos aplicando 200 miligramos de hierro, independientemente de la marca, que le estamos aplicando 1 o 2 ml. Además que esto ayuda a que pueda el lechón pueda tener calor dentro del organismo, porque el lechón cuando va y busca el hierro en sí, fisiológicamente el lechón necesita el hierro, entonces quiere amamantar. Y también si no se le provee una buena fuente de calor, lo que pasa es que crece el pelo, es muy largo. Por eso ven muchas veces en el campo que los lechones tienen pelos largos. Los lechones no deberían de tener pelos largos. Y además, los tres factores que yo siempre menciono son que son muy orejudos, cabezones en relación a la conformidad, todo lo que es la anatomía corporal, y el pelo largo. Esos tres factores, si se tienen en cuenta, y tiene mucho que ver la aplicación de hierro. Parece ser una y otra cosa, no tiene que ver, pero la aplicación de hierro favorece a que ese lechón pueda mantener ese calor corporal, además de la fuente de calor que se le esté proveyendo, y el lechón está creciendo en forma adecuada en todo ese tiempo de lactación, que sería prácticamente de un mes, con ciertas variaciones, prácticamente un mes de lactación. En este tiempo de la lactación, lo que nosotros también aprovechamos en la aplicación de hierro es la aplicación de coccidiostático, que es un parásito, a diferencia de un parásito normal como podría ser el Ascaris-1 o otros parásitos que podrían estar dentro del intestino del cerdo. Este es un parásito intracelular, que es la coccidia. Los quistes quedan, elimina la hembra, los lechones van y cuando están amamantando sería vía peroral. Entonces lo que pasa es, justamente aprovechando eso, nosotros lo que hacemos es que la hembra ingrese limpia acá, 7 días antes de la fecha probable de parto, entre limpia. ¿En qué sentido limpia? Que no tiene que tener resto de materia fecal. Por eso, antes de que ingrese también este pequeño box, esta jaula, tiene que estar desinfectada. Nosotros usamos acá amonio cuaternario. Lo que se hace es, cuando se vacía esto de la hembra que estuvo antes, nosotros hacemos una limpieza. Una vez que se seca, se usa el producto amonio cuaternario, se deja reposar mínimamente 5 días, por lo menos una semana, mínimamente 5 días, para que actúe ese desinfectante. Y ahí la hembra entra lo más séptico posible, aquí. Aún así, nosotros le estamos suministrando el coccidio estático, como ya mencioné en sala 1, que se le está suministrando vía oral, 2 ml vía oral, y a la par nosotros le estamos haciendo la aplicación de hierro. Eso favorece a minimizar la posibilidad de tener las diarreas. Yo digo normalmente, para que el productor pueda entender, las diarreas amarillentas, que se ve comúnmente en los lechones. Es común encontrar eso. A continuación, el doctor nos explica el plan de sanitación, la disparidad de la camada y el momento adecuado de la selección de los lechones. Para los berracos, nosotros el protocolo de sanitación es algo similar a la marrana, con ciertas variaciones. Lo que nosotros hacemos es, los reproductores que todavía no montaron, lo que nosotros hacemos es, previo a su primera monta, la aplicación, que es la triple porcina, que se le dice, que es contra enfermedades reproductivas, que es contra una bacteria que es la leptospirosis, que tiene varias cepas que están afectando. Estamos hablando de la parvovirosis, que es un virus que también está dentro del combo de la vacuna, parvovirosis. Y también está lo que es otra bacteria, que es la erisipelosis, que es causada por una bacteria que causan problemas dérmicos. Entonces, esas son las tres enfermedades que vienen en una sola vacuna. Entonces, lo que nosotros hacemos es aplicarle 30 días antes de la fecha probable de monta. Nosotros estimamos la fecha probable de la monta, 30 días antes le aplicamos, le hacemos una repetición
sea, tiene un refuerzo 15 días después, que sería 15 días antes de la fecha probable de la monta. ¿Qué ocurre? El cerdo montó y nosotros hacemos una revacunación cada 6 meses. El tema de la disparidad de camadas, disconformidades, es justamente por una mala alimentación. Lo que nosotros buscamos es que mamas estén bien cargadas. ¿Cómo hacemos eso? En la selección, ya al nacimiento. Suponiendo, esta es una linda hembrita, lo que nosotros hacemos es contar el número de tetas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Acá, por ejemplo, vemos una disparidad. Esta va directamente para engorde. 3, y acá no tiene su par. Entonces, ¿de qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver la hora de disparidad de camada. Si nosotros a esta hembrita le llevamos como para reproducción, lo que pasa es que esta teta que está suelta hace que justamente con esta teta haya disparidad en la carga de la ubre a la hora que esta sea una reproductora. Estas dos tetas que están más cerca de unas de otras, en un espacio físico, anatómico, hace que la ubre cargue menos leche, y eso hace que dentro de una camada, por mala selección ya en el nacimiento, se tenga disparidad, independientemente a la nutrición, porque uno puede tener una linda hembrita, una linda hembra reproductora, que al final no se le está dando una mala nutrición, entonces se le está dando una mala nutrición, entonces hay disparidad. Otras de las causas pueden ser problemas individuales de diarrea o muchas otras causas que podríamos dar un abanico de posibilidades, pero en líneas generales sería una mala selección de reproductora. De esta manera vamos culminando el primer episodio de Bienestar Animal, en donde pudimos ver realmente que el bienestar busca reunir las mejores condiciones, tanto físicas y psicológicas, para que el animal pueda expresarse libremente en su entorno. Nosotros nos estaremos encontrando en una siguiente entrega aquí en Bienestar Animal por el canal PRO, el canal de la producción.